Señoras y señores, el momento ya está aquí. Hemos cumplido con esta larga espera. Estamos de regreso y ustedes con nosotros. Este es el concepto más vanguardista de lucha libre para todos ustedes, presentado por Triple A Worldwide. Sin duda, la emoción va a ir apoderándose de sus almas, de sus mentes y de sus cuerpos, pero también de sus autos. ¡Bienvenidos a Autoluchas Triple A! Gracias por esa energía que llega hasta el centro del cuadrilátero. Y con esta misma energía, agradecemos el compromiso y la visión de nuestra directiva, la licenciada Marisela Peña, presidente de Lucha Libre AAA, y nuestro director general, licenciado Dorian Roldán. Gracias por regalarnos esta experiencia. Por eso, ¡energía pura! Patrocinadores que son amigos también y que comparten la visión de nuestra directiva, nuestra gratitud para Bardal. ¡Está bardalísimo! ¡Qué bardalidad! A nuestros amigos de Trident, gracias por acompañarnos en Autoluchas AAA. El luchador número uno contra el mal aliento, Glores, gracias por estar aquí. Nuestro aplauso también y cariño para Host. Y a nuestros queridos amigos de Refacciones Nissan Value Advantage por subirse al cuadrilátero con nosotros de Autoluchas AAA. Queremos de manera muy especial esta tarde, junto con ustedes, agradecer a las autoridades por sus grandes facilidades para estar en este momento juntos, ustedes y nosotros, haciendo esta gran historia. Gracias al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura. Ellos son amigos de la Lucha Libre AAA. Queremos agradecer también de forma muy especial, como siempre lo hacemos, porque hemos sido aliados desde hace más de 28 años, a la Honorable Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, presidida por nuestro ídolo y líder, ¡El Fantasma! El día de hoy acompañado también por el comisionado José Contreras. Muchas, muchas, muchas gracias. No podemos dejar de mencionar de verdad gente que ha sido solidaria y hombro con hombro ha trabajado con nosotros. Amigos de Ocesa, mil gracias. ¡Gracias, Ocesa! Y para cerrar, nuestros amigos de NRM, que ahora comandan Radio AAA, AAA Radio. Señoras y señores, ¿dónde están los autos rudos? ¿Y dónde están los autos técnicos? Todo está listo. Aquí está la energía. Este es el momento. La larga espera terminó. Esta es la temporada de Autoluchas AAA. Por eso, todos decimos juntos, ¡comenzamos! Llevarse una gran victoria ante todo su público. Ella
la reina de los mercenarios, la reina del escándalo, con ustedes, aquí está la Yedra. Decir su nombre es decir una de las más populares luchadoras de los últimos años en México. Calidad, entrega y una fanaticada inmensa, especialmente las niñas. ¡Qué presentación de la princesa de los cuadriláteros! Una de las máscaras más vendidas en todo el mundo de la lucha libre. Y por eso es que hoy quiere convertirse nuevamente en esa reina de reinas que tanto añora. Esta es la bienvenida para una superestrella, Lady Sunny. Su figura es sinónimo de garantía, luchadora de la A hasta la Z. Su nombre es parte de la historia de una gran familia luchística y como luchadora es excelencia pura. Por eso le damos la bienvenida a una de las mejores luchadoras en todo el mundo. Con ustedes, Fabi Apache. Señoras y señores, todo el público de Autoluchas AAA, esta contienda es a ganar una sola caída sin límite de tiempo y además es para obtener a la retadora número uno por el campeonato Reina de Reinas. Como referee para esta contienda, Raúl Copete Salazar. ¡Y vámonos! ¡La acción al rojo vivo! Mensaje directo para la Reina de Reinas. Para Taya, que debe de estar viendo este combate. Y que hoy estaremos sacando a una retadora en este triangular, Hugo. ¡Vámonos! ¡La torea! Lady Sunny viene, caen las garras, buena derribada de la Fabi. Le pone velocidad desde el principio. Ay, esa mamá. Patada para frenar cualquier idea de Lady Sunny. Oye, qué patada le sacó el aire a Lady Sunny. Se crece y los fanáticos le responden a la Fabi Apache. Toma de esta manera ahí la cabellera y también el impulso para Lady Sunny. Bloquea, viene el martillo y del martillo a una media cerrajera. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Pero la Yedra regresa por la espalda. ¿Te imaginas, Hugo, a la Yedra como retadora número uno por el campeonato que tiene Taya? Yo me la imagino. Y me imagino a su papi, a Sangre Chicana, viendo a su hija y riéndose diciendo, ¡tal como yo, rudaza! Allá va sobre las cuerdas. Buena manera de regresar esas pinzas sobre ¡Wepa! La cintura. Y bien. El giro completo. La torea. Viene Lady Sunny. De nuevo. ¡Cae la trampa! Muy la buena Yedra. Respuesta. Y cuidado, Hugo, porque aquí nadie se puede confiar de nadie. Se desliza, conecta con patadas. ¡La reina del escándalo! ¡Se luce la Yedra! Esta es la celebración de la mirada que enamora en AAA de la reina del escándalo. ¡Y la gente se mete en el combate! Y van a trabajar al 2-1, al parecer, Hugo, para castigar a Lady Sunny, el dejarla eliminada y ya después... ¿Por qué no definir entre Fabi Apache y entre la Yedra? Ahora recuerden que el primero, golpe de knockout. La primera que logre ganar, rendición o toque de espalda, se lleva la victoria. Y aguas, será que viene por la clásica. Va a buscar las piernas y está lista con este castigo. ¡Aprieta! ¡Lo tiene! ¡Buena tapatía! Y ahora la Yedra muy inteligente. ¡La pregunta uno, dos, por poquito! ¡A nada de ser la retadora número uno por el campeonato Reina de Reinas! Las guerreras batallan. Tres grandes estrellas en el ring de Autoluchas AAA Worldwide. ¡Gol!
¡Gózatelo! Giro completo y ahora de esta manera. ¡La sorprende y qué impacto de rostro contra la lona! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Mira la mano de Copetes a punto de tocar la lona! ¡Brutal! ¡Brutal! A nada de que llegara la cuenta de tres del Copete Salazar. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, el impulso, el bloqueo. Semi Nelson, tira, derriba la Preciosa. Enganche directo y ahora colocándola sobre el cuerpo y va, el giro. Toca la espalda. Oye, en digital Semi Ranita, viene la Lady Shani con patadas. Se deslizó y terminó la fiesta. La lluvia cae, la acción al rojo vivo. Sacando muy buena parte en este momento Lady Shani. La hiedra muy golpeada, Fabi Apache, ahora siendo la causa común para tratar de terminar con la más experimentada. Y ahora es la Fabi la que cae víctima de una secuencia o secuela de una amistad temporera, se puede decir. Sí, porque aquí nadie puede confiar en nadie. Cómo jala de los cabellos a Fabi Apache, cómo tiene por el otro lado también la hiedra. Así con la cuerda superior, están castigando en este momento a Fabi Apache. Hay autos que le van a una, hay autos que le van a la otra. Y va la carga, dos contra uno. Ahí está la trampa y la llevan a la lona. La agarraron por su cabellera. Y cuidado porque va el castigo a las extremidades inferiores. Hagan un deseo para que lo disfrute el público. Hasta a mí me dolió. Brutal, brutal. ¿De qué manera, Hugo, elongaron las extremidades inferiores de Fabi Apache? La celebración de la hiedra en todo lo alto con todos sus aficionados. Y este es el regalo que le da todo el público de Autolucha AAA. Una sonrisa maquiavélica de la hiedra. ¡Oh, equivocación! ¡Se quitó la Fabi! ¡Conectó a Lady Shani! Y esto lo puede aprovechar. Oye, cuidado. Una canastita, curita. Vaya suplex con Puente Olímpico. Y antes, Lady Shani llega con esa patada para recuperar. Lady Shani señala victoria. Tendrá los ingredientes para sorprender. Ahí se para la hiedra. En peligro la Fabi. Cuidado con Lady Shani. Dice que no la hiedra. Pero Lady Shani por el otro lado quiere aprovechar este momento que está viviendo en la contienda. Brutal, brutal, brutal. ¡Qué batalla en este triangular para conseguir a la retadora número uno! ¡Wow! ¡Impacto de cara contra la lona! ¡Destroza cara! ¡La tiene la hiedra! ¡En peligro de Shani! ¡La cuenta dos! ¡Dos por poquito! Pensaba que ya tenía la victoria. Así es como se levanta con la mirada adolorida Lady Shani. Ahí está Semi Nelson. ¡Viene la yegüita! ¡Efectiva la Lady Shani! ¡Y esa patada! ¿La despertó o la noqueó? El golpe durísimo. Va a tratar de terminar con este puente olímpico. Puede ser rendición para la hiedra. Elegancia, belleza, pasión. Y buscando la rendición. Y además, el giro completo. ¡Toca la espalda! ¡Toca la espalda! ¡Dos! ¡Dos! ¡Por poquito! A punto de tener el Lady Shani a la retadora número uno del campeonato Reina de Reinas. Debemos ser sincero. Yo me pongo nervioso a veces narrando las luchas donde están estas guerreras. ¡Miren esos machetazos! ¡Ay, mamá! Tomando de la cabellera. Y ahora es Fabi desde la tercera. ¡Wow! ¡Vaya plancha sobre sus dos rivales! ¡Doble tortura! ¡Doble dolor! Y ahí va el impacto. No, se quita. El golpe, equivocación. Eso es lo que está causando Fabi Apache. ¡El cortito! Y luego la DDT. En la plena quijada. Ahí está el semicarrusel. Ahí está la Fabi. Por uno más. ¡Alas de Ángel! ¡La conecta! Se convierte también a las de Ángel y destroza cara. ¡La cuenta! Y esa patada fue de knockout. ¡De knockout, Lady Shani! Ni siquiera llegó la cuenta. Y justo cuando levantaba la mano el Copete, ¡qué patada le han metido al rostro y para afuera la hiedra! He visto una Lady Shani con más velocidad. Quizás un poquito más de rudezas. Y que también han batallado con la lluvia, con todo lo que está pasando arriba de este encordado. Lo puedo decir de nuevo, la tormenta perfecta. Y ahí la mirada sobre el Copete Salazar. A la carga. En peligro la Fabi. El bloqueo. Viene. Tablita marina. Toca la espalda. Semipuente. Antes incluso de que pudiera armar el puente, Lady Shani ya se había levantado. Y va a buscar así el driver contra la lona. Señala victoria. Guillotina de Fabi Apache. ¡Dale que no soy yo! La cobertura del Copete. ¡Dos! ¡Y por poquito! A nada de llegar la cuenta a los 3 segundos. A nada de que Fabi Apache se convirtiera en la retadora número uno al campeonato Reina de Reinas. ¡Fabi, no te descuides! ¡Navajita! ¡El toque de espadas! ¡Uno, dos y por poquito! Ya no he visto en el cuadro, Hugo, amigos, a la hiedra. Después de esa patada quedó noqueada y nos hemos quedado en la definición de esta contienda. Ahí está el giro completo, candado a la cabeza, presión sobre los brazos. ¡Aprieta! ¡Puede ser la retadora número uno al título! ¡Aprieta!
Oye, le tira el candado y prácticamente los tirantes a la misma vez y le quitaba el oxígeno a la Fabi. La lanza el esquinero. Lista para el castigo. ¡Qué patada le metieron a Lady Shani! Le apagó las luces. Uno, dos y por poquito. Parecía que la cuenta llegaba a tres. Guillén, ¿cómo tú te puedes concentrar en el ring cuando está cayendo toda esa agua cerquita donde tú estás batallando? Es muy difícil en esta contienda. Va la carga. Allá va sobre las cuerdas. ¡Giro! ¡Lo tiene! Y también va a buscar el giro completo y tal vez pueda hacer la campana, Hugo. Ahí está, sonando la campana. Va y viene. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Se retira la Fabi! Buscando la rendición en este momento, Lady Shani. Y ahora la suma va con la de a caballo. La llave de Gori Guerrero, el ave de las tempestades que le cedió a Santo, el enmascarado de plata, en el centro del ring. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¿Cómo está así presionando también la cabeza de Fabi Apache? ¡Wow! Cambia la estrategia. Buscando, he visto una más efectiva. Lady Shani en este combate. Allá va la combinación. El tirante al brazo y además aprieta. La presión con la cruceta a las piernas, Hugo. Efectiva, elegancia, belleza. Esto es Triple A. Uruguay, ¿qué pasó? Se rindió, se rindió, se rindió, se rindió Fabi. Ya no pudo continuar. Y hoy, después de este triunfo, Lady Shani se convierte en la retadora número uno al campeonato Reina de Reinas. Se estará midiendo ante Taya. Oye, espérate, por aquí viene Lady Maravilla con una silla. Oye, ahí está el acecho de Lady Maravilla. Peligro, peligro. Y Sacho, cuidado con lo que pueda hacer. Esa mujer malvada viene. ¡Oh, sillazo en la pierna! Y va el castigo. Recuerda, Hugo, la unión que tenía con la hiedra. No puede ser. ¿Será que ha comenzado una mancuerna infernal con la hiedra y Lady Maravilla? Victoria que consiguió hoy Lady Shani, es la retadora número uno. Pero esta alianza parece sólida entre Lady Maravilla y la hiedra. ¡Oh! ¡Alma más! Ese es el estilo rudo, el estilo mercenario. ¡Peligro, peligro! Y también el castigo sobre Fabi, Hugo. ¡Cándalo cruzado! ¡La jinetea con cándalo cruzado! ¡Brutal! ¡Brutal el castigo! Los pisotones en la esquina, la intervención de Lady Maravilla. Oye, Guillén, si tus palabras son proféticas y hoy ha nacido una unión entre Lady Maravilla y la hiedra, el mundo de las mujeres luchadoras de Triple A está marcado en peligro, letras rojas. ¡Qué unión la que vivimos hoy en este cuadrilátero! Sí, Lady Shani es la retadora número uno al título. ¡Peligro! Pero las burlas de Maravilla y de la hiedra con esta unión. ¡Peligro, peligro, peligro! Así es como se van. Ahora, si esto es realidad y la Lady Maravilla con la hiedra se une, mírenlas bien. Bellezas, porte, pero maldad personificada. ¿Quién las podrá detener a estas dos gladiadoras? ¡Qué pareja la que hoy hemos refrendado aquí en Autoluchas Triple A! Pero un abrazo de la Fabi y Lady Shani. Quizás hay una unión también aquí. Pues me parece que necesitan hacer causa común, Hugo, después de lo que hemos visto con dos rivales muy fuertes en Lady Maravilla y en la hiedra. Madero, Tamaulipas, para todo el mundo. Hoy, para
disfrutar el momento más psicodélico de esta noche. Así es como arriba, hasta este cuadrilátero, la reina de colores, Hades. Su nombre le queda como anillo al dedo. A veces desesperado, a veces iracundo, y no duda en jugar su vida en cualquier momento en un lance espectacular. Presente como en las mejores pasarelas. Este es el momento fashionista para todo el público de México, para todo el público que nos sigue a nivel mundial. Ha llegado desde el otro lado del mundo y solamente para demostrar el estilo que tiene y que siempre lo lleva a tener la victoria más grande. Así es como llega Autoluchas Triple A, Australia. Le confieso que su sonrisa me conquista. Cuando esa nena me da una sonrisa, me tiembla el corachonchito. ¡Esta nena tiene sabor! No solo a ti, Hugo. Cada vez son más los que se suman a la sonrisa que enamora en Lucha Libre Triple A. Este es el arribo de una de las grandes figuras que siempre demuestra todo arriba del cuadrilátero. ¿Cómo recibe el público del Autódromo de los Hermanos Rodríguez? ¡A mí! La Parca no se equivocó cuando lo bautizó con este célebre nombre. Y desde ese momento ha escalado no solamente en el ranking de lucha libre, sino en el corazón de cada fanático. Hoy con una dedicatoria muy especial directamente a la ruda de Tepito. Esta es la llegada de un jinete del aire, campeón de tercias de lucha libre Triple A. Aquí está el amo del aire, Místesis Junior. Señoras y señores, presentamos arriba del cuadrilátero a la máxima autoridad en lucha libre Triple A Worldwide. Ex luchador, y por eso cada una de sus decisiones son las más sólidas. Con ustedes, nuestro referee, Raúl Copete Salazar. Esta siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Vámonos! ¡La acción al rojo vivo! ¡Gózatelo! Así es como están arriba del Ecuador. Y parece que se entienden bien. Australia, Tsubasa y Hades están en un mundo diferente, Hugo. ¿Diferente? Yo creo que de otro planeta estos dos. Pero son buena gente. Por lo menos Hades. Ahí estamos. ¿Y qué tal ahí, Big Mami, con ese... ese momento que tiene arriba de los encordados? Oye, me sorprende que en cada uno de los eventos, puede que suene repetitivo, pero tenemos a alguien que llega en taxi. Oye, qué mejor. Te subes, pides el viaje y dices, vamos a disfrutar de buena lucha libre. Hablando de lucha libre, casi no le llega a Hades para sujetar.
Suelta la maniobra. ¡Mire qué derribada! ¡Bonita! Muy buena esa forma como está iniciando ahí Big Mami. Casi saca del encordado a Hades. ¡Oh! Y ahora bien con ese impacto. Directo sobre la lona. Después la nalgada. Se levanta Hades. El enganche que está consiguiendo ahora sobre Big Mami. ¡Ojo por ojo! ¡Wow! Y ese salario en las costillas. Y patada por patada. Allá está la palanca. Demostrando que no le teme Hades a Big Mami. Presión durísima la que tenía sobre el brazo. Buena derribada y para allá va Big Mami. Lista para lanzarse antes. Saliendo del encordado Hades. Escapando y diciendo, más vale aquí corrió que aquí quedó. Muy difícil tú doblegar a Big Mami. Porque te presenta retos. El tamaño, también agilidad. Y cuando tú crees que la tienes ya descrita, te cambia la fórmula. Ha ingresado el amo del aire contra el fashionista por excelencia. Oye, al grito de arriba Australia, pero ese equipo confeccionado por los mejores diseñadores a nivel mundial. Mr. C. Jr. le dice, ¡vamos a luchar! Rodillazo arriba, lo marcó bien. Se plancha Australian Suicide. Viene Mr. C. Jr. Nadie en casa. ¡El giro! Con qué velocidad es como se presenta Mr. C. Jr. Y ahora buscando el impulso sobre las cuerdas. ¡Buenas tijeras! ¡Vámonos! A la lona mandaron a Australian Suicide. No están funcionando las cosas para los rudos. ¡Aguas! Quedó colgado en las cuerdas y las patadas de Hades. Y ahora sí, se encarga de Mr. C. Jr. Australian Suicide. Y arriba sufriendo Big Mami a mano de Hades. ¡Aguas! ¡Oh! ¡Uy! Mira, el suplex afuera. No sé si parte de su pierna azotó la escalera de metal. Siempre con esas molestias por parte de Australian Suicide. Y los golpes que van directos sobre la cabeza derribada para Mr. C. Jr. El castigo abajo, el castigo arriba. Big Mami contra el esquinero. ¡Giro castigo a la esquina, como bien señalaba Hugo para Big Mami! Oye, y pero después ese mortal que cayó con todo por parte de este hombre. El bailecito australiano, pero fue en lo más duro. En el piso, en la plataforma de Autolucha AAA Worldwide. No me digas eso. Y por eso, ahí está Australian Suicide que va de regreso al encordado. A castigar por el otro lado a Big Mami con esas patadas de Hades y sufriendo Mr. C. Jr. arriba del ring. Los pisotones y doble pantalla porque la necesitamos con toda la rudeza. Y ahora Hades se suma a la fiesta para castigar a Mr. C. Jr. ¿Es mi imaginación o es esta una de las primeras veces que vemos rudeza en Hades? Pues es que hemos visto tantas cosas de esta luchadora que bien se podría sumar al estilo de Australian Suicide hoy. Y hablando de estilos, mira, escalerita al cielo en todo lo alto, Hades. ¿Cómo levantan a Mr. C. Jr.? ¡Wow! Oye, una lanza allá arriba, como estatua fina. Y además cayendo con las cervicales, con el pile driver, un castigo durísimo. Y van sobre Big Mami, centrados todos los castigos, pero también Big Mami trata de defenderse contra Australian Suicide. ¡Brutal, brutal! Un golpe de knockout. Australian Suicide cruza los aires a la chilena. ¡Qué patada a la cabeza! ¡Wow! Le removieron todas las ideas a Big Mami y ahí están los impactos y van a llevarla de esquina a esquina. Oye, reversa el movimiento. Nadie en casa, Australian Suicide. Va afuerita, viene Hades. Se fue de largo Big Mami y ahí está Hades. ¡Ay, mamá! ¡Qué castigo impresionante! Utilizando las cuerdas. La reina de colores con el australiano. Y allá, ¡ay, mamá! ¡El fashionista! ¡El fashionista sentón! ¡Increíble lo que ha logrado! ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡Aguas! Si no entra Mr. C. Jr., Hugo, esto ya habría terminado. ¡La acción al rojo vivo! ¡Cósatelo! Patadas de Hades sobre Mr. C. Jr. Sigue el control por parte de los rudos. Viene el ataque. Hades buscando la llave. Lo levanta, trata de bloquear. Mr. C. Jr. logra defenderse. ¿Pero por cuánto tiempo, mi querido Guillén? Medio cangrejo, golpes a la cabeza. Oye, parece que no puede durar mucho. Mr. C. Jr. está fuera de combate. Y a tambor con las pompis. Mientras Australian Suicide utiliza la bota para hacerle daño a la cara de Big Mami. El impulso sobre las cuerdas. ¡Wow! Y vaya impacto con el antebrazo. Como hicieron girar en el aire a Mr. C. Jr. Los rudos, efectivos. Golpe con la mano cerrada. Le dolió Australian Suicide. La cuenta dos por poquito. Tengo una buena noticia, Hugo. Dímelo, dímelo. La dímelo. Próxima vez que nos uniformemos, Jesús, tú y yo, nos va a vestir el estilo de Australian Suicide. ¡No!
Arriba el control que está teniendo Hades. No, ni quiere. Lo veo a él. No. Imagínense Jesús y Jake y Hugo así. ¡No! Mientras tanto, miren esto. Nadie en casa. Se come el esquinero. Escalita al cielo. Ahora en giro. Viene. Lo sorprende Hades. ¡Oh! Equivocación. Wow. Y las patadas van directas. Brutal. Sobre la reina de colores. Brutal. Y ahora Mr. C. Jr. sobre la esquina. Oh, ¡cuidado! Oh, oh, oh. Oye, dos clientes en un esquinero. Al 2-1 y está lista Big Mami. ¡Dale, que no soy yo! Toma la distancia, ¡super sentón! ¡Wow! Y el que recibió más el peso fue Australian Suicide. Y va por uno más, lo va a repetir. ¡Así! Oh, oye, al son de un famoso... A los samoanos. A los Rikishi. ¡Mira! A dolorido. Wow. Australian Suicide. ¿Qué le dolió más? Oye. ¿El golpe o lo que le pusieron en la cara? Y dice Hades y Australian Suicide, yo no soy de este barrio, mejor me voy. Bueno, y así... ¡Wow! Esa cara lo dice todo. Una imagen dice más que mil palabras. ¡Y esto se quiere caer! ¡Guillén y Savinovic! ¡Gózatelo! ¡Qué respuesta con todos los automóviles que están hoy! En este autódromo de los hermanos Rodríguez, sede de la Fórmula 1, sede de conciertos y hoy sede de Autoluchas AAA. ¡Qué banquetazo de lucha! Big Mami, Mrs. Junior contra la combinación de Australian Suicide y la reina de colores, Hades. Y va de regreso Australian Suicide y va también, ahí esperalo, Mr. C. Junior. Arriba del encordado y los empujones que comienzan de esta manera. ¡Ay, oh, el duelo uno contra uno y mostrando la fashionista que es Australian Suicide! Pero todo era un engaño para castigar con esa patada, Místesis. ¡Brutal! Buena yeguita, pero contraataca. ¡Místesis! ¡Aquí viene! ¡Bloquea la patada! Y el ataque y volvió a escaparse Australian Suicide. ¡Giro completo! ¡Las ¡vamos! Tijeras! ¡Pero también Místesis sigue de pie! ¡Qué atletas! ¡Brinca la tablita! ¡Viene Australian Suicide! ¡Miren esto! El giro completo que consigue el australiano. Y ahí está el golpe sobre el pecho. ¡Bloquea! ¡Busca distancia! ¡Escalerista al cielo! ¡Dímelo, Guillén! Ahí el giro completo por parte de Mr. C. Jr. y el enganche para enviarlo hacia afuera del encordado. ¡Esta es la magia de AAA Worldwide en Autolucha! ¡Y ahora es Hades! ¡Hades es brava! ¡Esta niña joven! Impulso hacia las cuerdas. ¡Oye, qué altura la que consigue Mr. C. Jr.! ¡La torea! Viene Hades, cruza los aires y se lo lleva. Hades se llevó a Mr. C. Jr. con semipinzas. Las tijeras al tú por tú, este enfrentamiento entre Hades y entre Mr. C. Jr. La lleva de frente, pega freno, patada a la Filomena, escalerita al cielo. Otra vez, ahí está Hades. ¡Sí! ¡Giro! ¡Tornillo! ¡Tornillo, Guillén! Y es un castigo a lo Mr. C. Jr. ¡Y escuchen a este público! Aquí sí se vale tocar las bocinas de los automóviles. Ir hacia arriba, el bloqueo. ¡Wow! Le puso los cinco dedotes en la cara. A la tercera, Mr. C. Jr. ¡Vaya plancha! Esto puede terminar aquí para Hades. ¡Uno, dos y por poquito! Oye, la reacción fue tardía de Hades. Aún así, logró levantarse en el último momento. Va hacia las cuerdas. Brinca. ¡Dead! ¡Tremenda derribada! ¡Cruzadita! Y para allá va Mr. C. Jr. ¡Wow! Amenazaba con lanzarse, pero solamente se ha quedado en un aviso por parte del amo del aire. Amigos, qué manera de comenzar esta cartelera desde el corazón de Ciudad México. Esto es una nueva visión. Esto es... ¡Ahí está la nena! Esto es Autoluchas AAA Worldwide. Ahí está la sonrisa que enamora contra Australian Suicide. Detiene el par de impactos y ahora... ¡Hey! ¡Oye, hasta bailecito arriba! ¡Oye, eso fue una salsita! Si no has aprendido a bailar, yo te lo voy a enseñar. ¡Torniquete! ¡Oh, conecta a su compañero con el cortito! ¡Una equivocación! ¡Mira esto! ¡Enganche y la manda sobre la lona! Y ahora sigue las equivocaciones ahí con el impacto que buscaba Australian Suicide. ¿Quieres pedir disculpas? Le dice no, vamos al ataque. ¡Abre el puente! ¡Viene! ¡Big Mami! ¡Sí, sí! ¡Doble lazo! ¡Doble lazo! ¡El impacto que sintieron con todo y allá va! ¡Oh! ¡Sobre! ¡La plancharon! ¡Uno solamente! Si no hubiera sido por Australian Suicide, esto ya hubiera terminado. Y que le cuenten mil a Hades. Fuertes patadas. Mrs. Junior, el ahijado del fallecido ídolo, la parca, echándole ganas.
¡Ahí lo tiene! ¡Oh! ¡Contra la lona! Y esto puede acabar aquí. Fue lazo contra lona. Yo creo que la mitad de Australia fue borrada con ese impacto. ¿Cómo lo hizo la madre de las contralonas que le dieron a Australia Subasai? ¡Es que le diste al cielo! ¡Dímelo, Guillén! ¡Mr. C. Junior! ¡Estrella fugaz! ¡Sí, sí, sí! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡La victoria hoy en Autoluchas AAA! ¡Big Mommy y Mr. C. Junior! Esta lucha me hizo entrar en calor. El frío de la reciente lluvia se desapareció. ¡Escuchen el ambiente que se vive aquí! ¡Qué resultado hubo en este cuadrilátero! Y los niños disfrutando de lo lindo de este concepto de una nueva modalidad en Autoluchas AAA. Molestísimo, wow. Australian Subasai muy cerca de nosotros. Es un equipo sólido, un equipo que hoy quiere resultar el gran vencedor de esta lucha. Este es el grito de puro poder del norte. Con ustedes le damos la bienvenida al maldito de los cuadriláteros, Tito Santana, y el tigre de la lucha libre, Mocho Cota Junior. ¡Poder del Norte! ¡Oh, sí! ¡Llegó! ¡Sí, llegó! ¡Llegó mi brother! ¡Llegó mi ídolo! ¡Es el momento de encender todos los motores! Porque ha llegado una de las figuras más grandes que está preparado para cualquier rival, para cualquier sitio, porque nació para ser una estrella. Este es el arribo de uno de los luchadores que más triunfos ha conseguido en las últimas fechas. ¡Que se escuchen las bocinas para recibir a este gladiador! ¡Y con un grito de guerra, sale fuego, voy! ¡El niño hamburguesa! Su estilo es espectacular, desafiante, heredero de un nombre que ha estado en el corazón de los fans y su fama va en ascenso. Increíble la calidad que ha demostrado en Autoluchas AAA este gladiador. Integrante de los Jinetes del Aire, campeón de tercias de lucha libre AAA Worldwide. ¡Es el momento de la magia! ¡Ha llegado el dragón con corazón de oro! ¡Octagon Junior! ¡Ah!
Señoras y señores, nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee para esta contienda, le damos la bienvenida a uno de los personajes más elegantes que hay en la lucha libre mexicana, conocedor de todo su arte y también experto en gastronomía, con ustedes, Piero el Internacional. ¡Vámonos! ¡Guerra en parejas! El poder del norte contra mi ídolo, Niño Burguesa y Octagon Junior. ¡Dímelo, Guillén! Pues puro poder del norte y una pareja que me gusta mucho. La presentación de Octagon Junior, la presentación del Niño Hamburguesa. Confrontación que va a sacar chispas. ¡Wow! ¡Seca la patada! Y aquí está. Oye, escucho los cascos, pero también acaso escuchar los gritos de los aficionados. Nunca había escuchado la bocina de un carro decir hamburguesa. ¡Mira esto! ¡Brincó la tablita, el mío! Y ahora ahí trata de escaparse del antebrazo del Mocho. ¡Cuota! ¡Una tacleada estilo fútbol americano! Impacto fuerte que ha conseguido el Niño Hamburguesa. ¡Sí, sí, sí! Por sí. Eso es el rey del barrio, que por el otro lado quiere borrar completamente eso el maldito Santana. ¡Viene Octagon Junior! ¡Oh! ¡En pleno vuelo! ¡Lo interceptan! ¡Tremendas patadas! Y ahí están al 2 contra 1 con esas patadas, golpes fuertísimos que está recibiendo en este instante Octagon Junior. ¡Es puro poder del norte! Trata de regresar el Niño Hamburguesa, pero no hay mucho que pueda hacer. ¡Wow! Golpe a la esquina, impacto que está recibiendo Octagon Junior. Cómo toman de la cabellera y ya lo van a amarrar en las cuerdas Octagon Junior. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Doble pantalla en autoluchas! Oye, ya le gustó esto al poder del norte. Amarrar en las cuerdas Octagon Junior. Pura maldad del poder del norte. ¡Uno menos! El castigo ahora va incesante sobre el Niño Hamburguesa. ¿En cuántas piezas te tiene que dividir Piero para tratar de apoyar a los técnicos que requieren eso? Por el cabello, por el brazo, Santana, el Mocho, lanzan a Niño Hamburguesa a las cuerdas. ¡Viene! ¡Oh! ¡Otóngana! ¡Otóngana! ¡Catapulta gigantesca! Y se movió toda la estructura en donde estamos. Y ahí está Tito Santana. ¡Qué patadas le ha dado al Niño Hamburguesa! Que queda en muy malas condiciones. ¿Escuchaste cómo gritó mi ídolo, Niño Hamburguesa? Entra el Tango Junior en desventaja, se reedita y lo atropellan. Patadas y golpes durísimos que está teniendo ahí sobre la boca del estómago. Trata de defenderse, pero ahí está el derechazo que está consiguiendo Mocho. Va al ataque. El poder del norte, una de las facciones más importantes en lucha libre triple A. Y eso se llama un señor machetazo. ¡Qué golpe, qué dolor para Octagon Junior! Ahora trata de irse con la patada, pero ya lo frenan de esta manera. Una vez que el poder del norte enciende su motor, difícil que lo apaguen. Es sin tregua, sin piedad. Y la llave de perro a mordidas. Mordida sobre la cabeza. Así es como están maltratando a Octagon Junior. Y ya tiene el Mocho Cota Junior. Una bandeja, Hugo. ¡Vámonos! Y el grito es ahora. ¡Peligro! ¡De bandejazo limpio! ¡Wow! La cabeza directa para Octagon Junior. ¡Miren esto! ¡Lo volvió loco el golpe! ¡Oye, ahora el charolazo va directo sobre el Niño Hamburguesa! En el coco, luego el jab de boxeo. La celebración que tienen en este instante. ¡Wow! Y ahí la amenaza con descalificar al poder del norte. Pero eso poco le importa a estos hombres. ¡Guerra en parejas! Los técnicos han sido castigados severamente. El poder del norte se sirve con bandeja de plata. Literal. Hoy sí, literal. Y para allá va el Niño Hamburguesa. ¡Lanza las cuerdas! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren cómo dejó la bandeja! ¡Le dio a la mera torre! Mandó a volar la cabeza del Niño Hamburguesa, que ya está en el estadio de béisbol de los Diablos Rojos. Va contra el esquinero. El Mocho se sirve con la cuchara grande. Cuidado con mi ídolo. Viene el castigo severo. Así lo tiene en la esquina. Y cuidado porque el peligro que tiene con el Niño Hamburguesa, directo a la esquina. Mocho Cota Junior dispara. Octagon viene, cuidado, la silla caliente. Viene el Mocho, qué patada del mío. Lo mandaron rebotado y ahora ¡vámonos! Las tijeras que está consiguiendo sobre Tito Santana. Y aprovecha, segunda velocidad, Octagon la reta, se quita. Frena con ese contacto, super patada. Sí, 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 sí. Y allá va también todo el tonelaje del Niño Hamburguesa. Que le tome las placas a ese camión que arrolló
al poder del norte. Que se enciendan las luces, que se escuchen las bocinas, porque allá va. ¡Bum! ¡Bum! ¡Para de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué impacto que ha dejado en muy malas condiciones al poder del norte! La magia, la acción, la pasión de Triple A Worldwide en Autolucha. Iba por la segunda, pero ya se había quitado. Como que Tito Santana, muy lento, trató de quitarse de ese impacto, pero ya detuvo el niño hamburguesa. Señor director, no me enfoque mucho la caricatura de la hamburguesa porque no he comido mucho. Me está dando hambre. Y aquí está la mirada del niño hamburguesa, hoy apoyado por el público. ¡Wow! ¡Qué privilegio poder compartir esta labor con Guillén y poder narrar las aventuras de las grandes superestrellas! ¡Sobre los dos! ¡Vámonos! ¡Doble enganche que está consiguiendo para sus rivales! ¡Candado! ¡Pinza voladora! ¡Viene la tacleada! ¡Fuera el maldito! ¡Lo mandaron a volar y también para el Mocho Cota! ¡Oye, y con seguimiento! ¡Guillén, bonito! Para que el impacto sea más fuerte, amenazaba con lanzarse hacia afuera. Solamente se quedó en un aviso por parte del rey del barrio. ¡Puedes decir, niño hamburguesa! ¡My brother! ¡Niño hamburguesa in the house! Y para allá va Octagon Jr., que está de regreso en el cordado para medirse ante Tito, el maldito Santana. ¡Wow! ¡Extensión! ¡Bonita la plancha! Y después para el otro costado, tomando ventaja de este espacio que le está dando el poder del norte. ¡Bloquea! Oye, y ese golpe, el cortito ahí con el codo directo sobre el rostro. Te pone la quijada en otro nivel. Ahí el impacto lo contiene a la tercera. ¡Buen enganche que está consiguiendo Octagon Jr.! ¡Bonito! Regresa Tito Santana, pero ya es frenado. ¡Ay, ay, ay! Patada sobre el pecho, patada a la pierna, derribada para Tito Santana y también a la parte posterior de la cabeza. Todo lo que me hace falta para estar en un paraíso en este momento es un heladito de fresa y ya estoy. ¡Amenazaba con lanzarse! ¡Topetazo! 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 ¡Brutal! ¡Brutal! Y se va a la esquina el niño hamburguesa. ¡Ay, patada, mamá, que le está dejando el Mocho Cota y también lo remata con el antebrazo! Esto es Autoluchas Triple A Worldwide. ¡Acción tan cerca que duele! ¡Codazo del Mocho Cota Junior! ¡La cuenta Uno, de Piero! ¡Dos! ¡Y hay contacto! ¡Estaba la bota! ¡Estaba la bota en la cuerda inferior, Hugo! El árbitro, el internacional Piero, se percató. ¡Protesta el Coto! El Mocho Cota aquí. Hay todavía vida para el Burger ay, Boy. Ay, ay, ay. Oye, ya lo castigaron y ya se levantó. ¡Vaya impacto contra la lona, manera de nocaut técnico! ¡Vaya, brother! Y va también el doble tirante. ¡Lo hizo! ¡Al estilo del niño hamburguesa! ¡Enganchó! ¡La cuenta dos! ¡Y tres, 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 tres! ¡La victoria es para Octagon Jr. y para el niño hamburguesa! ¡Esto es la fiebre de Autoluchas! ¡Contágiate con la acción! ¡Wow! ¡Qué celebración! ¡Escuchen estos automóviles! Oye, entre las bocinas de los automóviles, Hugo, entre nuestras voces, no sé cómo vayamos a terminar hoy este espectáculo de Autoluchas AAA. Ellos lo dejaron todo, y nosotros también, y el público en sus autos, y ustedes en sus casas. ¡Gózatelo! Ahí está el público que hoy está disfrutando de lo lindo en Autolucha AAA. Estos son los grandes ganadores de nuestra contienda. El niño hamburguesa y Octagon Jr. derrotando hoy a un equipo muy sólido como lo es el Poder del Norte, Hugo. Hicieron tambalear a veces a mi ídolo, niño hamburguesa, y a Octagon Jr. Pero encontraron los técnicos la fórmula para violentar al Poder del Norte, hacer que se ofuscasen y luego vino la victoria. Pues así es como están celebrando después de este resultado. Quería la cuenta. Mucho más lento el Mocho Cota Junior. ¡Peligro, peligro, peligro! Y ahí, con esa sed de revancha que tiene el Poder del Norte, siguen siendo uno de los equipos más sólidos a pesar de la derrota, pero hoy les han abollado esa corona. Hay guerra de aquí, aplaude más la gente. ¡Wow! ¡Miren ustedes!
firmado. Lucha de reto. Se acerca esa lucha donde él buscará quitarle la cabellera a Pagano. Es uno de los pesos completos más dominantes de AAA. Y además, un auténtico OGT, el asesino de la luz roja, Chessman. Una figura reconocida, le gusta el peligro, su nombre está asociado al mundo extremo y ha llegado a Autolucha AAA Worldwide. Para todos los que están en sus automóviles, que se escuche con sus bocinas porque ¡Sin Payaso! ¡Sin Payaso! El arribo del Noah Style de la lucha libre. Hoy, aquí en Autoluchas, ¡Sin Payaso no hay fiesta, papá! Con ustedes, de Ciudad Juárez para todo el mundo, este es el arribo. ¡Arre con la que barre porque aquí está! Señoras y señores, en un encuentro esperado, mano a mano, Pagano contra Chessman, lucharán a una caída sin límite de tiempo. ¡Vámonos! La acción ha comenzado. Dos grandes rivales. ¡Dale que no soy yo! Pues así es como estamos iniciando con estos hombres que ya tienen ese duelo pactado. Cabellera contra cabellera. Patada que le aplican a Pagano. ¡Abre para volar el asesino de la luz roja! ¿Qué? ¡Mira estos petazos! Me asustó la manera que rebotó Pagano. ¡Oh! Y además ese charolazo, el impacto que llegó con todo para Pagano. Lo volvió loco en el giro. No sé si la rodilla logró virar completo. Vamos a ver cuando se ponga en pie. La condición física que ha mostrado Chessman. Ahí está el golpe. ¿Lo ves? La caída fue muy dura por parte de Pagano. Es como que si pierde el balance y se va por encima después de ser impactado en el tope. Y lo estoy viendo con cuidado a Pagano levantarse. ¡Oh, charolazo en la cabeza! Una lucha completamente en el terreno, en super libre. Pagano sabe que esta lucha significa mucho porque tiene que sentar precedentes que puede vencer a este hombre. Si tú dejas que Chessman se crezca demasiado en la lucha de retos, de seguro que Chessman ganará. Adolorido del costado y ya lo tiene Pagano con el impulso sobre las cuerdas. ¡Qué manera de castigarlo con ese impacto con el antebrazo! Y después la patada para rematarlo en la cabeza. Dos superpesos completos naturales. Así es como queda Chessman ante toda la afición, que hoy muchos están apoyando a Pagano. Pero hoy tienen estos hombres a un OGT y va sobre las cuerdas otra vez. ¡Disparo! ¡Parejazo a la cabeza! ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Cómo reacciona Hugo después de esos golpes que han sido? ¡Uno! ¡Dos! Ahí es lo que yo no entiendo. Consecutivos. Como luchador, un maestro de lucha libre, sabiendo que pronto está la lucha de cabellera contra cabellera, ¿cómo va a tratar de cubrir a un Pagano con una sola bota? Hoy estos gladiadores mostrando todo lo que tienen arriba del encordado. Un arsenal para el main event. La lucha estelar. Pagano, Chessman, rumbo al evento grande. Reto, cabellera versus cabellera. ¡Gózatelo! Durísimo el golpe con esa patada que le han dejado al costado. Y así celebra el asesino de la luz roja. Oye, lo noto confiado, Chessman. No solamente confiado, lo noto como que entiende que él puede vencer a Pagano. Me lo dijo Hugo, yo no he detenido mi preparación física. Se desliza, va al ataque, viene, engancha. ¡Bonita tijereta! ¡Qué tijeras! Y ahora la patada se la quita Chessman. ¡Regresa al control! ¡El cortito!
mató. Momentáneamente tenía Pagano la posibilidad de regresar en esta lucha, pero ahí está Chessman, un hombre que ha estudiado a la perfección lo que puede mostrar Pagano, y después con ese impacto que ha sido de lleno sobre este gladiador. ¡Viene! ¡Aguas! ¡Qué manera de entrar con ese mortal hacia el frente! A lo Eddie, a lo Chavo Guerrero. El giro, el sentón, se crece. Cuando tú tienes la veteranía, la experiencia, el millaje de un Chessman, pero te gozas, te apasionas por lo que haces, ¡es un peligro! Destrozando esa bandeja sobre el cuerpo de Pagano. La Estelar, D-Main Event, en Autoluchas AAA Worldwide. José Miguel Guillén, oh, mira, en ya este está, momento, me cambié el nombre. José Manuel Guillén. José Miguel es un primo mío. José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich. ¡Gózatelo! Ahí la patada directa sobre el pecho para Pagano. Muy confiado Chessman, pero lo que tiene es que tiene que rubricar arriba del ring. ¡Vamos, vamos, Pagano! ¡Vamos, Pagano! ¡No puede ceder terreno! ¡Esta lucha cuenta! Una lucha muy especial hoy para el público de la Ciudad de México, este enfrentamiento mano a mano. Le recordamos, ya está firmada la lucha de cabellera contra cabellera. ¡De knockout, compadre! Pero a cada impacto logra quitárselo. ¡Ahora Pagano! ¡Banderita! ¡Bonito! Quería tomarlo como suplex. Ahora lo está levantando. ¡Giro! Pero buen resorteo de Pagano. ¡Falla Pagano! ¡Viene! ¡Invertido! ¡El colazo de punta! Va sobre las cuerdas a la segunda. ¡Doble rodillazo sobre el pecho! Y del pecho, y creo que también raspó la quijada también. Y la combinación, machetazo, derechazo, una, dos, y después del Sigiri. ¡Uy! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Lo dejó loco! ¡Loco y sin ideas! ¡A Chessman! Pues ha quedado Chessman fuera de combate. ¿Y qué es lo que va a hacer Pagano? ¡No peligro! Hay mucho espacio para volar. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Está tomando velocidad y allá va! ¡Bus! ¡Oye! ¡Oh! ¡Obvio una vez abajo! ¡Brutal! 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 ¡Impresionante lo que acabamos de vivir! ¡Wow! Los dos, no sé si la parte de la barrera de concreto, por un lado, se tiró como que si venía sin frenos. ¡Wow! Oye, Hugo, y lo dices muy bien, porque esa zona tiene unas barras de concreto y quedaron muy cerca. El golpe fue directo sobre la silla. ¡Increíble! En ese tope hacia afuera. El destino de ellos ya está firmado para lucha de retos. Y cuando estos dos se enfrentan, no les importa el daño que se hagan mutuamente. Una lucha en donde prácticamente todo es válido. Una contienda en super libre. ¿Para dónde va Chessman? ¡Brutal! ¡Oh, sobre la misma mesa! ¡Ha quedado inservible! ¡Wow! Oye, que se cuiden los automóviles que están por esa zona, ¿eh? ¿Y cómo diría Guillén? Si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. Así es como lo están demostrando tanto Chessman como Pagano. ¡Brutal! ¡Brutal el combate! Vienen de regreso, ya tuvieron algo extra. ¡Wow! Ahí los aficionados de esa parte. Una lucha como esta es como cuando tú vas al mejor restaurante y te comes los mejores tacos. Esto es la alegría de una lucha estelar que enciende las pasiones de cada uno de nosotros. Peligrosísima contienda estelar que les estamos llevando a todos ustedes. ¡Toca la espalda! ¡Lo tiene cerca! ¡Ahí está el conteo! ¡Dos y por poquito! Si esto estamos viviendo ahora, Hugo, ¿qué va a ser cuando llegue ese duelo de cabellera contra cabellera? ¡Wow! Esto es AAA Worldwide. Autolucha, escalerita al cielo. Viene, gira, se lo lleva, cruzadito y después... ¡Ya lo tienen! ¡El toque de espalda! ¡Dos! ¡Se le escapa por poquito! ¡Movió el cuerpo completo, Chessman! Y ahí va también el impacto sobre las cuerdas. ¡Buen seguimiento! Bonita para un súper pesado como Pagano. La cobertura donde está el árbitro. ¡Uno, dos y se escapa! ¡Se escapa Chessman! Así como lo levantó, el impacto que se ha llevado sobre la lona. Buen seguimiento, manera de japonesa. Si usted está en su casa o aquí en su auto y sabe que se van a enfrentar cabellera versus cabellera, viendo lo que hemos visto hasta este momento, ¿quién ganará la lucha de cabellera versus cabellera? ¿Chessman o Pagano? El aguante, la resistencia que tienen estos dos luchadores es muchísima. Y ahí está también el machetazo que le está dejando sobre el pecho. Y ahora el intercambio de golpes. Cachetadas ahora con todo entre Pagano y ahora con el puño cerrado. Así es como están calentándose las cosas entre estos dos luchadores. Cualquier parecido con una fiesta de Navidad de los Sabinovich es pura coincidencia. No me invites a Navidad, Hugo. ¡Brutal! ¡Brutal! Amigos, esto es el honor de dos profesionales. Se han dado hasta por debajo de la lengua. Mesas rotas.
Creo que Pagano impactó la valla de concreto. Y ahí están, dando el todo por el todo. Y ahora lo está arrastrando hacia una de las esquinas. Y va a tratar de terminar. Peligro, y ya sabemos, peligro. Portal hacia atrás de Chessman. Eso puede ser la victoria. Uno, dos y por poquito. Logra levantarse Pagano. Antes de que terminara con la cuenta, Piero, la cuenta se queda solamente en dos. ¿Tú te imaginas cuando se dé el evento y sea lucha de apuestas, cabellera versus cabellera? Ahora está Chessman levantando a Pagano. Vive el mejor momento de la lucha. ¡Bum! ¡Qué seguimiento con ese lazo sobre la esquina! ¡Pero para allá va Pagano! ¡Con el cortito! ¡Hace el giro! ¡Y va por uno más patada a la cabeza que le está dejando a Chessman! ¡Ese es el Pagano que queríamos ver! ¡Y ahora queda sobre la segunda! Sí. ¡Sorprendiendo a Pagano completo! ¡Oye, giro! ¡Dejando a Chessman! ¡Sentón! ¡Toca la espalda! ¡La cuenta! ¡2, 2, 2, 2, 2! La resistencia. ¿Cómo recibe por completo el cuerpo de Pagano y todavía se puede levantar? ¡Es la emoción de la lucha estelar aquí en Autoluchas AAA Worldwide! Acción tan cerca que duele. Y ahora es Pagano el que quiere terminar el arrastre completo que le están dejando a Chessman. Peligro, peligro, peligro. Busca distancia. Allá van las cuerdas. ¡Qué guillotina la que consigue! ¡Lo tiene! ¡Uno, dos y por poquito! ¿En qué va a acabar el duelo entre estos dos luchadores? ¿Quién quiere más la victoria? ¿Pagano o Chessman? Nos están dando una gran batalla en Autoluchas AAA. Y solamente lo puedes ver aquí, en Autoluchas AAA Worldwide. Ahí lo tienes sobre la esquina. ¡Qué contienda para el público de Space! Lo que estamos viviendo en esta lucha superestelar. ¡Escuchen! ¡Escuchen al público! Se encienden los automóviles. ¡Las bocinas! Escuchan los claxons. ¡Aquí sí se pueden tocar! ¡Esto es una locura! Esa porra es completa de Pagano y ahí en la esquina está sacando la mejor parte. ¡Sí, sí, sí! ¡Dispara Chessman! ¡Escalita al cielo! ¡Miren esto! ¡Qué movilidad la que tiene Chessman! ¡El giro completo! Bien. ¡Contra lona de poder! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Uno, dos y por poquito! ¡Logra levantarse Pagano a la cuenta de dos! ¡Esto es entrega completa! ¡Esta es la pasión! ¡Esta es la lucha estelar! ¡Rumbo a la lucha de reto! Impulso a la esquina y para allá va Pagano. Lo saca por encima de la tercera cuerda. Buen impacto con mano derecha. Viene y para todo. Allá va Chessman. ¡Cuidado! Lo frenó. Amenazaba con el tackle. ¡Qué patada de Pagano! Oye, le apagó las luces a Chessman. Lo mete en el centro. ¡Cuidado! En la espalda del ring. ¡Peligro! 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 Quiere levantarlo en la zona más dura de un cuadrilátero. ¡Peligro! Está listo Chessman para levantarlo. Golpes directos al abdomen. Y no solamente la más dura, además la más peligrosa. Siguen los golpes directos sobre la cabeza. Derribada de judo. Lo mandó al duro piso. Eso fue sobre el piso de la estructura. Se ha cimbrado toda. En donde estamos. Saca la mejor parte Pagano. El hombre del estilo del Noah Noah. Allá va porque sin payaso no hay fiesta. ¡No hay fiesta! ¡Bum! ¡Bum! ¡Para de cañón! ¡Para de cañón! ¡Bum! 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 ¡Durísimo ese golpe! ¡Qué manera de lanzarse con ese tope, con giro, con esa bala de cañón que ha impactado con todo sobre Chessman! Compadre, tienes que decírmelo aquí. Tienes que decírmelo. ¡Increíble! Si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. ¡Oh, Tangana! ¡Wow! Ya nos queda poquita voz. ¿Cómo dos súper pesados se atreven a este ritmo? Darse hasta por debajo de la lengua y todavía no se define el combate. Va de regreso Chessman, que pudo levantarse. Pagano también está de vuelta. ¡Wow! ¡Pagano! Han dejado todos estos dos luchadores. Dando el máximo. D-Main Event. El evento estelar. Ahí lo tiene. Un brazo. La cobertura. Dos. Y por poquito. Ya en este momento, Hugo, es difícil que pueda tener una cobertura cubriendo por completo a su rival. Tomándolo de la pierna, tomándolo del brazo. Bloquea. La bajita. Toca la espalda. Uno. Dos. Y se le escapó. Se le escapó. Logró levantarse a la cuenta de los 2 segundos. ¡Wow! Entrega total. No se olviden. Estamos hablando de dos super pesados.
Patada a la cabeza con la que regresa Chessman. Buscando el segundo impacto. ¡De jinete! Oye, cuidado con lo que puede hacer Pagano. Ya lo mandó contra la lona. Semibombazo con enganche. Toca la espalda. Uno, dos y tres. Ya no pudo resistir Chessman. Y con esto la victoria hoy en Autoluchas Triple A. Después de un durísimo combate, el triunfo es para Pagano. Que se escuche la bocina para ambos gladiadores que lo dieron el máximo. ¡Oye, ahora por la espalda, Hugo! ¡Esto peligro, no ha terminado! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Lo saca en bandera! ¡Esto todavía no termina! ¡El cortito! ¡El pleito va a seguir! ¡Ya tomó esa bandeja y va a la cabeza de Pagano! ¡Se lo puso en el sombrero! ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oye, va para abajo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Contra el piso! ¡Contra el piso! ¡Con la inercia también se fue Chessman! ¡Esto es una locura! Hoy pudo haber sido una batalla, Hugo. Pero la guerra continúa y la guerra está lejos de definirse. Yo no sé si Pagano pueda pararse. Ese golpe fue en seco. Y lo va a levantar ahora Chessman. Oye, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Oh, no! ¡Está prohibido! ¡Está prohibido! ¡Martinete sobre Pagano! ¡Otufa rompe cuellos! ¡Brutal! 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 ¡Y sobre las bandejas! ¡Está terminando en muy malas condiciones esto! ¡Va a tener que intervenir el equipo de seguridad de AAA! ¡Mira cómo está temblando! ¡Está temblando en el piso! ¡Pagano siente calambres! Es que Hugo, en ese movimiento las cervicales se hace como si fuera un acordeón. No pudo soportar la derrota y ha dejado maltrecho a Pagano. Bandejazo limpio sobre un rival que no se puede levantar. Así es como se va Chessman. Hoy ha tenido la derrota, pero hoy le ha dejado claro a Pagano que esto no ha terminado. Tiene que detener a Chessman. Ya ha hecho mucho daño. No soportó la derrota. ¿Qué significa esto, Guillén? Rumbo al choque de apuestas, cabellera versus cabellera. Que todos estamos esperando. Y que va a ser una guerra sin cuartel entre estos dos luchadores. ¡Wow! Una batalla de super heavyweights, super pesados. ¡Wow! Se vieron hasta por debajo de la lengua. ¡Qué ejecución! ¡Qué resistencia! ¡Qué condición física! ¡Brutal! ¡Brutal! Así se va Chessman. Pagano muy adolorido de una de las mejillas del cuello completo. Van a tener que inmovilizarlo en este momento. Quizás sea la parte de la quijada que está fuera de sitio. Chessman lo tiró desde arriba. Cayó abruptamente Pagano. Luego fue triturado, bandejazo limpio. Es como si Chessman dijera, ganaste una batalla, Pagano, más no la guerra. Se van a tener que llevar a Pagano con la asistencia médica producto de todos estos golpes, Hugo. ¡Wow! ¿Hasta dónde puede aguantar el cuerpo de estos gladiadores? ¿Hasta dónde va a llegar la resistencia de Pagano y de Chessman en esta rivalidad? Y rumbo a una lucha firmada. ¿Cómo esto que le hizo Chessman a Pagano puede afectar el resultado de la lucha cabellera versus cabellera? No esperábamos que terminara de esta manera. Ya ha llegado todo el equipo de seguridad de AAA, los paramédicos tratando de llevarse en este momento a Pagano. Lo afortunado, Hugo, que tenemos ahí en el fondo, es que hay movimiento por parte de Pagano. Lo que me asusta es que el que conoce a Pagano sabe que es iracundo, que si fueras a contar las contusiones, hablaba yo con Conan el otro día, creo que hablaba con Dorian también, y decía, este de los luchadores que yo he visto caer de cabeza y se ha levantado. Ahora, la pregunta es, ¿el dolor acumulativo puede llegar a afectarlo? Y más cuando se acerca quizás la lucha más importante de la carrera de Pagano. Se va hoy con la victoria, se va con el brazo en alto. Oye, pero si tú no supieras que ganó él y lo ves sacado en camilla, ¿dirías que ha ganado? ¿Dirías que Pagano ha ganado? Mucho ánimo para Pagano. Creo que el golpe de autoridad lo da Chessman. Cuando veíamos ahí también al comisionado Rambo, José Luis Mendieta, ahí para tratar de auxiliar lo que ha sido este final de la lucha estelar
qué encuentro mano a mano el que les hemos llevado, Hugo. ¡Oh! ¡Y todavía! ¿Pero qué es esto? ¡Lo está recibiendo con esa charola! ¡Brutal! ¡Brutal! Oye, ya no se puede mover. Y llegaron hasta la pole position. Ya golpeó a alguien del staff con esa bandeja. ¡Alguien que lo detenga! ¡Que detengan a Chessman! ¿No, quién se va a meter en el camino? No hay control en este momento. Y ya golpeó con una bandeja uno de... ¡Tiene que detenerlo! ¡Tiene que detenerlo! ¡Detengan! ¡Detengan a ese asesino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo detengan! Oye, no hay control. Ya lo quitó. Y va a seguir con esa labor para destruir a Pagano. El comité de AAA Worldwide tiene que multar a este salvaje asesino. Ya esto no tiene cabida aquí. Hugo, de esta manera es como estamos terminando con Autolucha AAA. No, perdóname. Nosotros no estamos terminando. Es Chessman quien acaba de terminar con Pagano. Pues así se va. Deben de cuidar el cuello de Pagano. Está en muy malas condiciones en este momento. ¡Wow! No es la manera como esperábamos terminar el día de hoy, Hugo. Amigos, esta fue una transmisión gigantesca, verdaderamente gigantesca. Hemos visto cómo la lucha libre de AAA en esta visión de autoluchas AAA Worldwide ha llegado a otro nivel. Lo que hemos visto, y no aplaudo lo que hizo Chessman, pero sí digo lo siguiente. Este señor, Chessman, va a provocar que Pagano vuelva a un estilo más extremo y en la lucha de apuestas, sálvese quien pueda. Nos frotamos las manos de este enfrentamiento que vamos a tener, porque ya está firmado. Será Chessman contra Pagano, cabellera contra cabellera, después de un gran evento que les hemos llevado hoy, Hugo. Qué momento el que vivimos muy cerca de donde tú estabas, esa despedida que le tenía preparada Chessman a Pagano. De principio a fin, hubo de todo como en botica y se nos ha acabado el tiempo, mi querido Guillén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos. Jesús Zúñiga, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén. Recuerde, si usted quería lucha, aquí está la lucha. ¡Tangana! Acompañarnos en Autoluchas AAA. Recuerden que los esperamos el 1 de noviembre. Dos presentaciones. Los esperamos el 1 de noviembre para celebrar el Día de los Muertos. Traigan su disfraz y vivan esta experiencia. Inviten a sus amigos. De verdad, esto es algo que solo pasa aquí en Lucha Libre AAA Worldwide. Gracias por compartir esta gran experiencia. Autoluchas AAA. Buenas noches.